Rosa Velázquez junto a su hija se prepara para recibir su título de bachiller. A pesar de su error que la tiene tras las rejas, ella tomó la opción de no dejarse vencer. El bachillerato a veces allá afuera cómo cuesta para sacarlo, y aquí que ya uno tiene la oportunidad y el tiempo, pues es imposible desperdiciar esto. Angeli tiene 5 meses de edad y ella ha sido una inspiración para su madre, quien lleva 6 años en esta prisión, pero dentro de los próximos 4 meses recuperará su libertad. Se lo dedico a mi niña, Angeli, porque digamos de que me llevo 2 títulos de aquí, me llevo el de bachillerato y me llevo el de ella. En total fueron 74 privadas de libertad que se graduaron de bachiller. Felicitar a la familia de todas ustedes, las graduadas, porque sabemos que sin el apoyo de su familia, este sueño no hubiera sido posible. Llegar a esta etapa académica en la vida muchas veces se vuelve difícil. Para ustedes es un reto muy, muy importante, porque ustedes supieron aprovechar su tiempo en prisión. Las 74 graduadas están aptas para continuar sus estudios universitarios. Sí. El querer es poder. Poder demostrar. Este es un triunfo académico alcanzado por estas mujeres, a pesar de estar tras las rejas.